Amigos de Furia Gris, nos encontramos aquí con el comandante Gardea, quien dirige el pentatlón de aquí de la ciudad de Parral. Comandante, nos comentaba usted de un proyecto de reclutamiento precisamente para el grupo de pentatlón. Platíquenos más o menos cuáles son las bases y cuáles, vamos a decir, los requisitos para ingresar. Sí, gracias por el espacio que nos brinda aquí al grupo de pentatlón de Parral, Chihuahua. Ahorita pentatlón se encuentra en su etapa de reclutamiento 2023, con el objetivo de formalizar, de hacer los grupos de pentatlón en sus diferentes grupos de las competencias dirigidas a los Juegos Nacionales. Es por eso que pentatlón está haciendo un llamado, ¿verdad?, a formar parte de las filas, ¿verdad?, al público en general. En sus categorías libres, las juveniles, las infantiles, pues aquí estamos haciendo la invitación. Nos ubicamos en el gimnasio Auditorio del Centro, la unidad deportiva de la Emiliano Zapata. Estamos aceptando niños de 7 años en adelante. Nosotros, pues nuestras prácticas son deportivas, militarizadas y culturales. Los Juegos Nacionales que se avecinan, el compromiso que se tiene es en julio, la última semana de julio, y los Juegos Nacionales son en la Ciudad de México. Así es. Ahorita por lo pronto, en estos meses, pues se van a dedicar precisamente al reclutamiento y a la práctica. Así es, se les hace el llamado, se les hace la invitación a los jóvenes, ¿verdad?, que pues les interesa el deporte, la disciplina militarizada, hombres, mujeres, para formar parte de nuestro grupo, ¿verdad?, de pentatlón. Y pues los requisitos, de 7 años en adelante, acta de nacimiento y copia de la CURP. ¿Actualmente con cuántos miembros cuenta, comandante? Oscilamos ahorita en la actualidad alrededor de 60 alumnos entre la unidad de la Emiliano Zapata y la comandancia que está aquí en el gimnasio. La edad que oscila de los niños que comienzan a los jóvenes, más o menos? Sí, es de 7 años a 17 años. 7 a 17. Nuestros alumnos de hoy, ¿verdad? Pero la invitación es de 7 años en adelante. Adultos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, a todos aquellos que les interese el deporte y formar parte del pentatlón, pues aquí los esperamos. Ahora no tuvieron acción. Sí, el personal está trabajando en la unidad de la Zapata y aquí en el gimnasio. Muy bien. Pues aquí por medio de Furia Gris, pues invitamos a todos los jóvenes, hombres, mujeres, que tengan inquietud precisamente de pertenecer al grupo de pentatlón, pues para que pidan informes y se inscriban y participen. Efectivamente, si gusta, le puedo pasar mi número. Sí, cómo no. Sería, los interesados se pueden marcar, ¿verdad?, al 5543-5338-52. Sería 5543-5338-52 con el oficial Gardea. Correcto. ¿Algo que quiera agregar para Furia Gris, compañero? No, pues les agradecemos, ¿verdad?, el espacio que nos brindan y pues estamos a la orden aquí en el gimnasio Auditorio Municipal del Centro. Correcto. Muchas gracias y suerte. Gracias.